Desaparecen muchas de las minas que más te gustaban en Rainbow Siege. Sí, ¿cómo te quedas? Pero antes, bienvenidos chavales, aquí Caramelo y estamos en Rainbow Siege. Amigos, os voy a enseñar ahora todo lo que se viene con la temporada número 1 del año 9 de Rainbow Siege, llamada Deadly Omen o Presagio Mortal. Pero para ello, un momento, vamos a empezar por orden. ¿Qué personaje viene con esta nueva temporada? Como estáis viendo justamente de fondo, viene Deimos, el malo malísimo de la historia de Rainbow Siege. Sí, el que acabó con la vida de Harry Six, nuestro Siege. Es un personaje de velocidad de 2 y salud de 2. Es atacante y su función literalmente es la de un caza roamers o caza personas, por el hecho de que su habilidad, llamada Rastreador Deathmark, es una pequeña sonda que revela a un oponente y a Deimos entre sí durante un tiempo limitado. Literalmente es una mezcla entre Leon y Jackal cuando va cazando a la gente. Para ello, o mejor dicho, cuando está cazando, solo puede utilizar su secundaria, que por cierto es un arma nueva llamada .44 Vendetta, no recordaba el nombre, la verdad. Como veis, 78 de daño, tiene 6 por cargador y literalmente es un arma que no tiene retroceso ninguno. ¿Qué contes tiene este operador? Tanto Vigil como Mute en defensa, ¿vale? Reworkean los escudos. Esto es algo que ya sabíamos porque ya tuvimos una fase beta anteriormente. Una fase, bueno, sí, una fase beta en los TSB y podemos probarlo, pero bueno, en un resumen muy grande. Ahora actualmente con los escudos no vas a poder disparar desde cadera, vas a tener que disparar solamente, o solo vas a poder disparar mientras apuntas. Vas a poder, o mejor dicho, cuando tengas que hacer cualquier tipo de acción, ya sea recargar, ya sea activar una habilidad, ya sea activar una carga, lo vas a hacer todo a escondidas, bastante segura, detrás del escudo. En el escudo tendrás una cámara libre para que en el momento que estés con el escudo de frente puedas mirar hacia los alrededores, así que eso está bastante bien, tanto a izquierda, derecha, arriba, abajo, esto está bastante guay. Y algo bastante guapo también del tema de los escudos es que todos actualmente van a ser como Bleach. ¿Qué significa? Que todo van a poder correr con el escudo de frente, nada de mientras corres, el escudo quitado, nada. Ahora, cuando corres con el escudo totalmente de frente, por cierto, puedes entrar en las barricadas sin necesidad de dañarlas, como era anteriormente, de pegarle dos golpes y luego saltar. No, ahora directamente puedes entrar por una barricada, ya sea de puerta ventana, del tirón, es decir, la puedes destruir de una. Bastante bien para hacer ataques muy rápidos. Y por último, con respecto a los escudos, cuando atacas cuerpo a cuerpo, no te expones, ¿vale? Actualmente eres bastante más seguro, vamos a decirlo así. Si eres un escudo, ya sea un Bleach, un Montaña o un Fuce, cuando pegas un golpe cuerpo a cuerpo, lo pegas de frente, eso está bastante guapo. Bien, se vienen cositas. Cambios en las miras y los nuevos accesorios. Vale, tanto el láser como la mira de hierro, la empuñadura en ángulo y la nueva empuñadura horizontal hacen cosas distintas a las que ya hacían, ¿vale? Es decir, el láser antiguamente era para reducir la dispersión al disparar desde cadera, es decir, para que tuvieras mucho más precisión al disparar desde cadera. Ahora el láser ya no funciona así, ¿vale? Voy a decir tal cual los accesorios como están actualmente, es decir, con los nuevos cambios. El láser reduce el tiempo al apuntar un 15%. La mira de hierro, sí, la mira de hierro del arma, reduce el tiempo al apuntar. La empuñadura en ángulo recargas un 20% más rápido. Y la nueva empuñadura horizontal aumenta el movimiento del personaje con ese arma. Como ya he comentado al principio, desaparecen miras. Desaparecen las miras 1.5, desaparecen las miras 2.0 y desaparecen las miras 3.0. Ahora solamente habrá tres clases de miras: las 1.0, las 2.5 y las 3.5. Las 2.5 son las miras magnificadas, ¿vale? Es decir, que son miras que como tal el marco de esa mira son conocidos, vamos a decir así, son conocidos, pero todos son 2.5. La única diferencia entre unas y otras, ya que hay magnificada A, B y C, literalmente es el marco. Uno es más limpio, otro menos limpio, es decir, para gustos, colores. Y algo que ocurre con la 3.5, como ya sabéis, la 3.0 ha desaparecido, la 2.0 ha desaparecido, pero han recopilado o han reutilizado sus marcos. Por eso a 3.5 son las miras 2.0 y 3.0, solo que ampliadas a nivel de aumento. Pero bueno, gente, igualmente ya haré un vídeo más específico sobre el tema de las miras, cuál es mejor, cuál tal, pero bueno, eso tiempo a tiempo. Nuevos requisitos para jugar ranked. Tendrás que ser nivel 50, tendrás que tener 10 personajes en ataque, tendrás que tener 10 personajes en defensa y además, si no has jugado Ranked en toda esa temporada, tendrás que jugar al menos 5 partidas rápidas o 5 partidas estándar para que se te desbloquee el modo de Ranked, ¿vale? Estos son los nuevos requisitos. Obviamente para la gente que ya lleva un tiempo le va a dar igual, ¿vale? Ya que se cumple por defecto. Aunque lo he dicho, si te pasas un tiempo sin jugar a Rainbow Six, no puedes entrar de primeras a Ranked, ¿vale? Según ellos, esto lo han hecho para que la gente que lleva mucho tiempo sin jugar no haga una mala experiencia a los demás jugadores. Pero bueno, una persona que lleva 4 meses sin jugar, juega 5 rápidas y ya puedes jugar Ranked. Ya me vas a contar en 5 rápidas que has aprendido o que has recordado. Nada, prácticamente. Balance de operadores, o balance de juego mejor, ¿vale? Azami. Azami ha muerto tal como lo conocemos, gente. Azami es ahora mismo una completa caca. ¿Por qué? Porque ahora la barrera Kiva se rompe a disparos.
tiene un total de 200 de vida a la barrera Kiva. ¿Qué quiere decir? Que con 36 disparos de cualquier arma la rompes, con 11 disparos de una DMR, es decir, de un fusil semiautomático, la rompes, con 3 cartuchos de escopeta la rompes, por tanto, se ha cargado literalmente a Azami. Me parece una bestialidad, no sé por qué esto. Azami, tal y como estaba bien, el personaje bastante fuerte, pero era así, un personaje fuerte, sin más. Ahora lo que han hecho es literalmente cargárselo. Va a bajar ahí mucho su elección de personaje como tal, pero bueno, me parece más que normal, obviamente. Pasamos a las LMGs, las ametralladoras ligeras, aquellas ametralladoras, ya sea la de Sofía con 150 balas, la de otros operadores con 80, 100 balas. Van a revisar el retroceso para hacerlas más fácil. Aquí no hemos podido probar demasiado, pero bueno, la han hecho simplemente el retroceso algo más fácil. Pero dicen que no quieren que la gente utilice estas armas como tal para matar, sino más bien para ofrecer un apoyo. Y es por ello que las personas o los jugadores que utilicen las LMGs tendrán un 10% menos de movimiento, es decir, será un 10% más lento al usar estas LMGs. Bueno, a ver, creo que me parece lógico, la verdad, que una persona no pueda moverse igual de rápido con un subfusil que con una LMG. Me parece lógico, pero bueno, sin más. Cambios en los modos contra la IA, es decir, ese modo que jugabas contra la IA, el cual reemplazaba al modo caza terrorista. Añaden 5 mapas nuevos. Estos son Café, Chalet, Consulado, Banco y Oregón. Para la gente que no lo sepa, ya teníamos el mapa de club y solo se podía jugar club, ¿vale? También, la IA podrá jugar actualmente con Melusi y Alibi. Añaden además personajes para elegir en ataque, que serían Ash, Finca, Jackal, Leon e Iana. Y esto se suma a los 5 o 6 que tenemos actualmente como atacante, ¿vale? Además también añaden que la IA será mejor, será más inteligente, será mejor, estará mejor posicionada y todo eso. Así que, vale, me parece bien, porque actualmente la IA en el contra IA es totalmente absurda. No tiene lógica ninguna, nada de lo que hace, simplemente te ve, dispara, hace wallbang, te hace, bueno, sí, tiene wallhack a través de las paredes, te hace un prefer sin verte, impresionante, pero bueno. Añaden mapas a la lista de entrenamiento, es decir, ese sistema que está hecho para que la gente pueda aprenderse los mapas, puede aprenderse localizaciones, puede aprenderse mapas en sí. Añaden los mapas de rascacielos, litoral, frontera y laboratorios de Nehaven. Para la gente que utilizar ese modo perfecto, yo la verdad es que lo probé el primer día para tal, no me gustó absolutamente nada, pero bueno. Añaden un sistema de inventario bastante chulo, aunque aquí de momento es bastante lioso, más que normal, es algo totalmente nuevo, pero bueno. Artículos clasificados por categorías para encontrar lo mejor. Además añaden la sección artículo más reciente para cuando compras algo que te aparezca arriba del todo y no como a mí, que cada vez que me compraba un Elite, me compraba algún bundle o algo, tenía que estar buscando a ver qué es lo que me había comprado porque ni lo sabía. Además que puedas marcar skins como favoritas y así ver obviamente esas skins que aparezcan antes que otras. Bastante bien, ya era hora, aleluya, la verdad, aleluya. Tenemos nuevo rappel en Rainbow Siege, es mucho más rápido a la hora de entrar y a la hora de salir, por tanto eres mucho más fluido, no como antes que te sentías literalmente un cebo colgante en el momento que fueras a subir o que fueras a bajar. Ahora es mucho más rápido, además ahora tienes mucho más ángulo de visión, mucho más ángulo de disparo mientras estás haciendo rappel, ¿vale? Tu ángulo de visión llega mucho más lejos que de normal, así que eso, bastante bien. Y por último, que yo sepa, ¿vale? Porque esto obviamente lo estoy grabando todo mucho antes, de hecho esto lo estoy grabando unos 4 o 5 días antes de que se publique todo oficialmente, tenemos lanzamiento guiado de dispositivos. ¿A qué me refiero con esto? Para aquellos que hayan jugado a Counter-Strike, lo sabrán, ¿vale? Cuando vas a lanzar una granada, vas viendo dónde va a caer de manera visible, porque vas viendo una trazada de dónde va a caer la granada o ese dispositivo. Actualmente van a meter eso. Van a meter eso tanto para granadas de fragmentación, granadas cegadoras, para los C4, para granadas de impacto, para las habilidades, cuando por ejemplo vas a lanzar un Selma, para cuando vas a lanzar una trampa de Ela, para cuando vas a lanzar una trampa de Valkyrie. Literalmente van a poner esto para todos los dispositivos lanzables. Esto obviamente se puede desactivar las opciones por si no quieres que te salga, pero bueno, es una opción que te da juego, te permite tener mucha más precisión a la hora de lanzar, como ya he dicho, tanto granadas cegadoras como C4, como absolutamente todo, ¿vale? Tanto los Selmas, todo lo lanzable como tal. Así que está muy bien. Afea un poco porque creo que tiene demasiada opacidad, pero bueno, sin más. Mi gente, hasta aquí el videito de todo lo que deberías saber de la temporada Death Lumen. Por supuesto, esto me ha llevado un tiempo. Tened en cuenta que estoy malo. Tened en cuenta que me he pegado 12 horas diarias durante 12 días y que he tenido que parar justamente para hacer todo esto. Así que, amigos, por supuesto, espero que voten este vídeo positivamente, que parece que no, pero se nota una barbaridad cuando la gente apoya, cuando no apoya los vídeos. Así que te rogaría que dieras, por supuesto, un like, un comentario positivo, poniendo lo que te dé la gana, simplemente poniendo un comentario positivo. Si compartes el vídeo, aunque sea contigo mismo en WhatsApp o con tu padre, con tu madre, con tu abuelo, con tu abuela, con quien sea, también ayuda muchísimo. Y por supuesto, si en el comentario me dices tu opinión acerca de todos estos cambios, pues yo me ha encantado. Mi gente, un placer en el siguiente vídeo con más y mejor. Adiós. Por esto, se vienen muchos más vídeos en el día de hoy hablando sobre todo esto más específicamente. Bye bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.